Se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Eso suena como Calugo y Menta, ¿sí? Ahora se acuerda de los locos, ahora que estamos todos locos. Se da cuenta, ¿no? Jean, jean, zapatilla. ¿Y cuál es la última novedad de los jean, jean, zapatilla, zapatilla? Y aquí nos recuerdan que hace falta el tema La Mexicana de Tata Barahona. Y claro, claro que hace falta. Pero olvidé de colocarla en el compilado que hicimos para escuchar el tema. Así que le pido respetuosamente que manden el enlace. Hay un enlace en el muro en Facebook, que alguien lo ponga acá en Twitter para que usted escuche la mexicana de Tata Barahona, porque el tema es el tema para terminar esta edición de Se viene el estallido. A lo que iba. ¿Qué es lo que ocurrió? Así por mientras está este tema extraño. Extraño, y estoy siendo indulgente para decir extraño, en que un supuesto comunero mapuche tiene tan buena puntería como para disparar a casi 1 kilómetro de distancia y herir un paco. Desde un cerro le dispara, pero no le dispara con una Kalashnikov, le dispara con una pistola, weón. Bueno. Y aún así da en el blanco, y el blanco más difícil de todo, porque estamos hablando de paco de fuerzas especiales con casco, con casco, chaleco antibala, casco, chaleco antibala. Se da cuenta, ¿no? Es el tema. Pero aquí lo que tenemos es ya la mexicana. Esto es la mexicana, y cómo se me olvidó poner el tema de Tata Barahona con esto, porque esto sí que es la mexicana, ¿sí? La mexicana. ¿Cómo te venden esta historia? Esta historia de lo que ocurrió en La Legua. Y lo que habría que recordar a todos es cómo se llegó a militarizar La Legua, la población La Legua. Esa es la historia que hay que contar. Eso es lo que corresponde contar. En vez que referirnos al hecho mismo, porque el hecho mismo ahí usted va a tener a Chilevisión, ahí usted va a tener a lo que son los medios canallescos, como dicen, Crimevisión, van a estar preocupados, hasta Megavisión, de hacer todo tipo de teorías, conjeturas. Este es el tipo de prensa, porque todo lo demás le queda grande, que está como para Santiago Pablo, ¿eh? Un informe especial sobre lo que ocurrió en La Legua. Y sobre lo que ocurrió en La Legua, obviamente sin querer destapar ninguna cloaca. Bueno, ¿cómo se militarizó La Legua? Es lo que nos permite explicar lo que pasó acá. Corría 1999, en Chile no existían Ministerio Público, no existían fiscales, este tema todavía seguía siendo una idea, algo que se estaba discutiendo en la Facultad de Derecho. Y había justicia antigua, era época electoral. Y bueno, lo que ocurrió fue que la noticia, el titular, es que unos delincuentes, que de un día para otro eran delincuentes y narcotraficantes, nunca se supo quiénes fueron, nunca nadie fue imputado por ese delito, le dispararon a quemarropa a un paco, a un tortuga ninja. Nuevamente tenemos casco, chaleco antibalas. Casco, chaleco antibalas. ¿Se da cuenta? Nuevamente el mismo tema. Y este paco le pegaron un disparo en la nuca. La foto que todos quisieron sacar de todas partes para que no se viera era del casco intacto. ¿Se da cuenta, no? Del casco intacto del Tortuga Ninja. Que además de eso, estaba solo paseándose por la población Legua Emergencia. Una población que usted, como usted bien sabrá, una población libre de paco como desde 1943. No recuerdo bien el año, pero hubo un terremoto muy grande, si no me equivoco, fue antes, que fue el terremoto de Chillán, que también tuvo sus consecuencias acá en Santiago.
La Legua, por eso se llama Legua Emergencia, fue una aldea, como diría Piñera, y el piñatismo, dirían, es una aldea. Eso es la Legua Emergencia, y hasta el día de hoy tenemos una aldea, como hablábamos la semana pasada con Pelayo Vera al teléfono. Una aldea. Una aldea que tiene más años que la mayoría de las poblaciones y villas que hay en el país. Bueno, se da cuenta, ¿no? Un carabinero de un gope que tiene prohibición absoluta de andar patrullando solo. Figúrense ustedes la connotación que hay de eso de patrullar. De hecho, hay una película que se llama Patrullando o Cruising de Al Pacino, que le llaman a la conducta de un homosexual buscando sexo furtivo. Eso le llaman patrullar. Bueno, este tipo andaba. Son los únicos que patrullan solo, créame. Salvo que estemos hablando de policías gringos que andan solo en una patrullera. Pero esos tipos sacan la pistola y andan, tienen derecho a disparar. Los ponen en el suelo al tipo por hacerle un control de su licencia de conducir. Bueno, en Chile no pasa eso. Los pacos andan de a dos o de a tres cuando son motoristas. No patrullan solo. Ni menos se van a meter a la Legua Emergencia. A la Legua Emergencia cuando se meten los pacos. ¿Se metieron cuándo? Acuérdense de esa frase señera de Gustavo Lee en el 73, que proponía que había que bombardear la población La Legua. Existieron tipos que estuvieron disparando en La Legua en el 73, como no existió en otras poblaciones. Y hay muchos que se fueron a la clandestinidad luego de haber pasado días en la fonola, en las techumbres de La Legua Emergencia, disparando. Es decir, libre de pacos desde su fundación, güey. Uno de los pocos territorios autónomos, güey, que hay en Chile, güey. Deberíamos decir la República Autónoma de La Legua, güey. El lugar donde no entran los pacos. De hecho, desde que se militarizó, se generó una especie de control fronterizo de La Legua y por lo tanto se acabó el asunto de que La Legua era un... Se consagró de que La Legua es un terreno autónomo. De hecho, una de las mejores anécdotas que conozco del barrio desde julio es de un desabollador que un día se encuentra con la noticia que uno de los clientes que andaba desesperado y que todos rechazaban porque les parecía que no había cómo ayudar a ese cliente, era un ruso, igual al tipo que peleaba con Rocky, que era el chofer de la embajada soviética, que había salido a carretear el día antes y había quebrado el espejo de un Jaguar XJ6. Imposible encontrar la weá, imposible reparar el espejo. Y además el ruso tenía 4 lucas. Entonces todos lo rechazaban porque al weón le estaban pidiendo, puta, le estaban pidiendo arriba 100 lucas. Con esa plata, weón, los weones te traían de Inglaterra, weón, el espejo si era necesario, o te lo iban a robar por encargo. Entonces aquí está la genialidad, weón. Esa genialidad que uno rara vez ve en nuestros políticos, weón, esa sagacidad, menos en nuestros analistas políticos, menos en nuestro periodismo y en muchas cosas. Este tipo le dijo: yo tengo el espejo y te cobro las 4 lucas. Ya, perfecto. Se sube de copiloto. Jaguar XJ6, weón. Estamos hablando de un Jaguar blindado de la embajada soviética. Terreno diplomático, por lo tanto no lo puede controlar un paco. Y el tipo le dijo: sí, vamos a ir a hablar con un amigo que lo tiene. Y se mete con el ruso, weón, a la mitad de La Legua, weón, a La Legua Emergencia. Compró toda la plata que tenía en falopa. Y salió de La Legua Emergencia y llegó a 10 de julio igual que los Reyes Magos, weón. Lo querían más que Elvis Presley, weón. Y ahí le soldaron con plástico la weá, le pegaron un vidrio, le dejaron más bonito que la chucha el espejo del Jaguar al ruso, weón. Pero veamos la manera, fíjense la manerita para entrar a La Legua y para salir, es decir, autodiplomático y un guardaespaldas de 2x2, weón, con arma automática, weón, hasta entre medio de los calzoncillos, weón. Eso es La Legua. Yo creo que no existe mejor
descripción de lo que es la legua que esa anécdota callejera. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué hacía un paco solo en la legua, weón? Si un weón choro, pero choro, choro, tiene que ir con un guardaespaldas, weón, del KGB, weón, pa que le den ganas de ir a meterse a la legua. Y dirá el incauto, oye, ¿cómo encontró cocaína en la legua de emergencia? Eso dirá el incauto. La gente que es como estar, no sé, en Puerto Puyuhuapi y decir, oye, ¿cómo conseguiste queso? ¿Dónde venden queso por aquí? Es lo mismo, weón. Eso es la legua, weón. ¿Qué ha sido un paco, weón, solo en la legua, weón? ¿Alguien se atrevió a contar, weón, de que el paco andaba cobrando su parte o andaba traficando droga o por último para pa salvarlo? No, ¿saben qué? El tipo es el tipo de un consumidor y pucha, es una historia lamentable, no me he enterado de que un carabinero que estaba consumiendo droga, su vicio lo llevó hasta un tema como morir. Nada, weón, nada de eso, weón. Jamás, jamás. Vaya usted al monumento que hicieron ahí al lado del Crown Plaza, bueno, es decir, al frente, sí, el Crown Plaza, bueno, calle Estados, por ahí por donde está el ex edificio Diego Portales, el ex edificio de la UNSTAC, donde está el monumento a los mártires de Carabineros. Y ahí usted se va a encontrar el nombre del Paco narcotraficante que murió en 1999. Bellísimo. Ningún mea culpa, no, nada, nada, nada. Ni siquiera entrar a la lógica de que, mira, sabes que todos los humanos son traficantes, cualquiera puede caer en el vicio. Ni siquiera el discurso Jaime Orpi, no, es que una droga dura, nadie, nunca nadie sale de la droga, nada, weón, nada. Bueno, ahora tenemos otro mártir de carabinero. Un carabinero nacido en la localidad de Constitución, vecino de Pelayo Vera, 21 años. Ya hemos escuchado todos los panegíricos posibles. Oye, quería tanto a su hijo, weón. Oye, quería tanto a su hijo. Ni Abraham, weón, en las Sagradas Escrituras quería tanto a su hijo como el Paco que murió anoche. Nadie, weón. El weón que ha querido más a su hijo de todos los padres fallecidos en este planeta. El weón más incorruptible, el hombre ejemplar, el weón que hacía en menos tiempo el test de Cooper, weón. Si tuviéramos otra mentalidad para hablar, dirían que era el weón más cachero de su promoción, weón. Puta, el Paco bueno, weón. Bueno, po, weón. Hizo una pasantía en Fuerzas Especiales y fue el weón que quebró más nucas de estudiantes, weón. Fue el weón que más corrió mano, weón, a las niñas del Liceo 7, weón. Puta, el Paco, weón, da toda raja el Paco. El mejor Paco de todos. ¿Qué mierda hacía en la legua, weón? Y ahí tenía otro mártir. Y claro, los otros pasteles que llegan, ¿qué son unos pasteles? ¿Qué son los pasteles? Llegan 10 ratis. Y resulta que los 10 ratis, 5 tienen glaucoma y los otros 5 ratis tienen cáncer terminal, porque todos tienen derecho a consumir marihuana, weón. ¿Cómo está la weá? Oye, espérense, si no he terminado todavía. Primero, me faltó mencionar de que este Paco cuando muere, no solamente le ponen ahí una placa conmemorativa, weón, en el Monumento a los Mártires de Carabineros, weón. Sino que además implica de que un juez, el juez que le correspondía a la legua, que estaba en los tribunales que están ahí, estaban en Ureta Cox, es decir, al lado de la cárcel de San Miguel, decretó que se le ocurrió la idea peregrina de que habían túneles en la legua y que por esa razón se traficaba droga. Entonces, si usted se acuerda bien, antes de la famosa de la ocupación así estilo palestina que se hizo de la legua, se hizo una preocupación que fue, llevaron hasta este monito del Arturito, vendieron la historia de que tenían un escáner para buscar túneles, nadie encontró nunca un túnel, bueno, una vergüenza, tuvieron como un año en la historia de que los tipos tenían túneles, que habían zapadores
zapadores se les llama a los que hacen túneles clandestinos en las guerras para entrar por lo fuerte. Habían zapadores en la legua, emergencia. Y por eso se habían escabullido. No encontraron nada, weón. Tuvieron un año los pacos ahí en la legua y no decomisaron ni un pito, weón. Todo esto porque habían matado a este paco, weón, a un virtuoso paco. Ese otro paco también, el mejor padre de familia, el mejor paco, el mejor paco. El weón que decía Jin Jin zapatilla más veces, el que jalaba más lacrimógena, weón, sin que le lloraran los ojos. El mejor paco. Y resulta que, porque, bueno, tenía una institución de 50.000 hueones, como que el carabinero fuera del tamaño de Melipilla. ¿Cómo no va a haber un hueón que sea caído la mandurria, hueón? ¿Cómo no va a haber un hueón falopero, hueón, de 50.000, hueón? Pues ni siquiera existe esa... porque no se podrían permitir esto, porque está, porque no, es que son carabineros, pues, hueón. ¿Han cachado lo que dicen los carabineros? Fíjense los hueones enajenados. Dicen, somos una autoridad, hueón. Vos soy un guaso culiado que andáis con una pistola y andáis pegando, conche tu madre, y uno no te puede decir conche tu madre, eso soy. Me venía a decir que soy autoridad, weón. Un juez de policía local para arriba, autoridad, vos soy un paco culiado, weón. Autoridad, weón. Weón, lo pescan porque el weón te pega un balazo si es que no lo pescáis. Seguro que lo estáis pescando porque es una autoridad, weón. Bueno, ¿cómo será su enajenación que no entiendan que dentro de su grupo humano también hay elementos, como dirían, que se apartan de la doctrina institucional? ¿Cómo no van a haber uno que otro que se aparte de la doctrina institucional? Pero pareciera que la doctrina institucional tiene que ver con correrle mano a las niñas del Liceo 7 y pegarle palo a los cabros indiscriminadamente, weón, no tenerlo a 20 cabros, weón, adentro de una cuca. Y poner la cuca al sol. Parece que esa es la doctrina institucional, güey. No es todo otro que es lo que interesaría. Entonces, como les digo, termina la acción de este juez. Y después este juez gana las elecciones Ricardo Lago. ¿Cuál fue el eslogan de Ricardo Lago? De que él iba a ser el principal enemigo de los delincuentes. Obviamente no fue enemigo de los delincuentes que le financiaron la carrera, ni que lo financian hasta el día de hoy, que son íntimos amigos, por eso no es enemigo, pero sí fue enemigo de otro. Entonces manda al que inventó este intercambio, esto que hablé en el primer bloque, que es el contubernio que habría entre Estados Unidos y la Escuela de Derecho de la Diego Portales. Bueno, el nexo, Jorge Correa Sutil. Y se mete Jorge Correa Sutil en esta historia. Y subsecretario del Interior. Y hace lo que conocemos como la ocupación de la legua. Esa es la situación. A ver, le pido a alguien que me envíe por correo electrónico la mexicana de Tata Barahona. Si alguien me la puede enviar por correo electrónico. Pues no el enlace, sino que el archivo. Es decir, si lo puede descargar y enviarlo. Para poder hacerlo sonar. Y ese es el tema. Y ahí transformó a la legua en una frontera, en un lugar que no tenía nada que ver con un país que estaba en Chile. Pero esta vez no una frontera como la de antes, sino que ahí existe la famosa intervención de la legua, que hasta el día de hoy es un hecho. Lo inventó Jorge Correa Sutil, y a través de la muerte de un mártir, de uno de los mártires de Carabineros.